Bienvenidos a Londres, esta ciudad única e histórica, visitada y adorada por millones de personas. En el vídeo de hoy les traigo un tema bastante interesante en mi opinión, ya que les voy a estar hablando sobre TfL, en otras palabras, Transport for London. Transport for London es el cuerpo local del gobierno responsable por la mayoría de la red de transportes en Londres. Sí, amigos, transporte en la ciudad de Londres. Algo que a mí me impactó y me gustó cuando llegué a este país hace muchos años. ¿Cómo era posible que una ciudad tan concurrida no fuera caótica? ¿Y cómo era posible que funcionara tan bien como lo hace esta ciudad de Londres con el transporte? Si están planeando visitar esta ciudad o igual mudarse, vivir en ella, pues vean este vídeo hasta el final, ya que les voy a estar mostrando todos los últimos cambios y cómo funciona. Londres, como toda ciudad capital, pues además de tener todo tipo de transportes privados como Ubers y sus icónicos Black Cab Taxis, hasta el momento únicamente usados en Londres, pues también poseen una red de transporte público espectacular. Por cierto, es posible, se está trabajando en ello, que los taxis negros de Londres se expandan y comiencen a operar en París y en otras ciudades europeas. Déjenme ahí en los comentarios, amigos, si les gustan estos taxis. Si visitan esta ciudad, sepan que pueden descargar la app Get, que es la usada para reservar estos taxis negros. Les sale mucho más económica la tarifa, lo pueden reservar desde cualquier locación que se encuentren y les llega con mucha más inmediatez. Con esta app pueden hacer todo un tracking del servicio que están solicitando. En Londres pueden viajar en autobuses, trenes, ferries e incluso bicicletas y patinetas eléctricas. Hoy especialmente nos vamos a concentrar en el underground, llamado así en Londres, en Madrid le llaman metro y en los Estados Unidos subway. ¿Cómo le llaman en sus países? Comenten. Hablemos un poquito de historia. El Underground de Londres fue el primer ferrocarril subterráneo de pasajeros del mundo inaugurado en el año 1863 y la línea más antigua es la Metropolitan, abierta en el mismo año. La estación de metro que más líneas de metro posee es la estación de King Cross St. Pancras. Por cierto amigos, desde esa estación pueden acceder a St. Pancras International, que es donde salen todos los trenes internacionales y pueden ir a Francia, Copenhague, inclusive Roma. Realiza viajes a más de 45 diferentes países. Y bueno, el primer tip les daré es sobre las formas de pago. Desde ya hace varios años, los pagos y las compras de billetes de cualquier transporte público de Londres tiene que ser con tarjeta de débito o crédito, con sistema contactless. O bien pueden comprar y mantenerse recargando las populares tarjetas de transporte Oyster o también las tarjetas de viajes temporales. Nada más llegar a esta ciudad, si pretenden viajar en transportes públicos, olviden el efectivo ya que no es aceptado. Thank you.
En las mayorías de las estaciones de underground de Londres tienen estos salones a la entrada con estas máquinas que les voy a mostrar. En ellas pueden comprar los billetes para el viaje que deseen realizar, pueden recargar también su tarjeta Oyster y pues si no tienen esta, la pueden comprar en estaciones donde hayan asistentes en ventanilla o también las venden en este estilo de tiendas off-license. En las máquinas pueden seleccionar el idioma que deseen y pues seguir los pasos, son muy simples. En las estaciones también, amigos, pueden obtener los mapas con todas las líneas y las combinaciones. Los precios de sus billetes pueden variar y para que me entiendan mejor, comenzaré explicándoles lo más resumidamente posible cómo se divide Londres y cómo están repartidas sus líneas de underground. Londres está dividida en 9 zonas. De estas, las 6 primeras son principales y el resto de zonas 7, 8 y 9 se le consideran las afueras de la ciudad. Las mayorías de las atracciones más populares se encuentran en zona 1 y 2. Para los que viajan, el aeropuerto Heathrow, por ejemplo, está en zona 6. Es importante, amigos, si van a comprar un billete sencillo para un solo viaje, sepan en qué zona están cuando inicien su viaje y a qué zona llegarán cuando lo compren. Las 6 zonas principales se les denominan como zona 1, centro de Londres, zona 2, interior de Londres, zona 3, entre el interior de Londres y el exterior de Londres, zona 4, parte exterior de Londres, zona 5 y 6, suburbios de Londres. Ya sabiendo esto, pues pasemos a las líneas del underground de Londres o también mejor conocido como The Tube, el tubo, amigos. La estación de metros de Londres tiene 11 líneas cubriendo 402 kilómetros y prestando servicio a 272 estaciones. El nombre para estas líneas son Bakerloo, Central, Circle, District, Hammersmith and City, Jubilee, Metropolitan, Northern, Piccadilly, Victoria y Waterloo and City. El color para estas líneas lo pueden ver en esta foto. Deseo que hasta ahora estén entendiendo todo y les esté gustando esta información les brindo. Pasemos entonces ahora a tema de precios. Un billete de viaje diario cuesta, tal como ven en esta imagen, 8,10 zona 1 y 2. Estos son billetes para adultos. Zona 1 a 3, 9,60. Zona 1 a 4, 11,70. Y zona 1 a 5, 13,90. Vean que siempre se compra desde la zona 1 a la zona que vayan, porque a todos los viajes en metro se les cobran tarifas picos si comienzan, terminan o pasan por zona 1. El billete sale más económico si se paga con tarjeta Oyster o con tarjeta contactless. Por cierto, amigos, el precio de una Oyster Card es de 7 libras esterlinas y entonces recargarla con el viaje deseen hacer. Esta tarjeta Oyster, el crédito hayan depositado en ella, nunca expira. Y si quisieran pedir una devolución de un crédito no usado, pueden hacerlo desde la mayoría de las estaciones de Londres. ¿Sabían que los niños menores de 11 años viajan gratis en la mayoría de los servicios de transporte público de Londres si van acompañados de un adulto que paga la tarifa? O también si van con una tarjeta fotográfica SIC Oyster de 5 a 10. Por otro lado, los niños de 11 a 15 años pueden viajar gratis o con descuento con una tarjeta fotográfica SIC Oyster o un descuento para visitantes jóvenes. Toda esta información, amigos, y ofertas las pueden encontrar en el link de internet tfl.gov.uk, tfl.gov.uk. A continuación les voy a mencionar 4 de las atracciones top de Londres, en qué zona y estación de metro se encuentran. 1. London Eyes. La estación de metro más cercana es Waterloo y esta atracción está en zona 1 de Londres. 2. Tower of London. La estación es la de Tower Hill y de igual forma se encuentra en zona 1. 3. Palacio de Buckingham. Estación St. James Park, también en zona 1. Y por último y no menos importante, la Abadía de Westminster. La estación es la de Westminster Abbey y está ubicada en zona 1 de Londres.
Como pueden ver, la mayoría de las atracciones más visitadas y deseadas de Londres se encuentran en zona 1 y 2. Por eso, les recomiendo cuando reserven sus estadías, si pretenden salir y conocer estos lugares, consideren hospedarse en estas zonas. Aunque no lo parezca, estarán ahorrándose tiempo y dinero. Más adelante en el canal estaré haciendo vídeos sobre hospedajes y rentas en Londres. Un tema espero les guste y les sea de utilidad. Sin más, despido el vídeo deseando les haya gustado y les haya sido de utilidad. Recuerden, pueden ayudarme regalándome un me gusta, compartiendo mis vídeos y suscribiéndose si aún no lo han hecho. Remember, it is for free. Nos vemos pronto en el siguiente video. Chao, chao.